Buenas, mi gente hermosa, y bienvenidos a otro video tutorial en Minecraft. El día de hoy les traigo cómo hacer a Balloon Boy. Yeah, hacía tiempo que me lo habían pedido y lamento mucho no haberlo subido antes. En esta oportunidad vamos a ver lo que es su primera figura, ¿cierto? Y luego ya la segunda, que tiene la base de todas las demás. Algo que quiero aclarar es que bien Balloon Boy, aunque sea un animatrónico, tiene forma humana, entonces no lo vamos a hacer con la misma base que los demás animatrónicos grandes, porque estos son robots, o sea, todos son robots, pero estos tienen forma de animal y son más grandes, en cambio este es más pequeño, por eso su forma actual. Y ya la segunda, que tiene la base bien parecida a las demás. Bien, y sin más vamos a comenzar de una muy buena vez. Para comenzar, primero vamos a tener un espacio de 4 cubos, bien, que se me va el mouse. Luego vamos a dejar un espacio y finalmente vamos a volver a hacer 4 cubos. Luego vamos a subir 2 espacios por este lado. Aquí vamos a hacer 1, 2 y 3. Y por este lado vamos a subir 1 y 2 nuevamente. Bien, ya teniendo esto, vamos a irnos acá y vamos a hacer 1, 2 y 3. Bien, y luego nos vamos a ir por el otro lado y vamos a hacer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Está bien que por este lado se nos salga 3 espacios y por este que salga 2. Bien, luego subimos 2 cubos y ponemos un tercero para volver a hacer de nuevo una franja de 14. Bien, ya me pasé. Ya llegando hasta acá hacia el otro lado, sellamos haciendo un 2. Y luego nos vamos a lo que es el tercer cubo, que sería 1, 2 y 3. Aquí subimos 3 espacios para luego poner un cubito al lado y subir 6 espacios, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, ya teniendo esto, vamos a hacer uno en puntitas, luego otro más en puntillas hacia arriba y nos vamos 8 espacios hacia adentro, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego bajamos 1, nuevamente bajamos, pero esta vez bajamos 7 cubos contando este, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya finalmente sellamos poniendo uno en puntillas por acá, ¿bien? Luego subimos 3 cubos en puntillas, que sería 1, 2 y 3. Para luego a la altura de este cubo, que sería acá, hacemos 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y luego 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Bien? Que sería para marcar lo que es su gorrito de lo que es la carita. Ahora ponemos un cubo aquí para marcar su pelo de la cara. Y luego en puntillas hacia abajo rompemos, hacemos un 2. Y luego hacemos un espacio, rompemos y un 2. Así, ¿bien? Y ya tendríamos la base y ya podríamos comenzar con nuestro coloreo, nenas. De primera vamos a tomar lo que es nuestro café, ¿bien? Y vamos a hacer un 2 para darle a sus zapatitos. Y luego vamos a tomar lo que es el azul y vamos a darle a toda esta franja de acá, ¿bien? Luego vamos a subir acá y vamos a hacer un... ¡Ay, Dios! Vamos a hacer un 2 y luego tomamos el negro y volvemos a sellar. Lo mismo por este lado, hacemos un 2 y nuevamente volvemos a sellar. Ya teniendo esto, tomamos lo que es el rojo y ponemos aquí 2 de rojo. Luego podemos poner uno de azul, nuevamente 2 de rojo, nuevamente uno de azul. Aquí ponemos uno de rojo y uno de azul. En la parte de acá le voy a poner uno más claro para que haya un poco de colores, ¿me entienden? Y vamos a dejar este cubo para darle como el cuello. ¿Bien? Luego nos vamos aquí a lo que es la cara y vamos a ponerle un punto aquí para lo que es su nariz. Bien, este puede ser rosado o naranjo. Y un poquito de rosita en su carita aquí que marca sus cachetoncitos de niña. Y toda esta parte de acá lo llenamos con arena. El día que se me deje de caer la piel. Bueno, ya teniendo esto, volvemos a tomar el café y llenamos las partes de acá que van con cabello, que sería esto y esto de acá. Aquí bien pueden usar si quieren rellenarlo todo con café o bien roble para como tener un poco más de colores. Y para lo del gorro es lo mismo. Ponemos, por ejemplo, 3 de café. 3 de café, Dios mío, ahora soy daltónica. Ponemos rojo, luego azul, luego rojo totalmente y luego azul también de nuevo.
y azul y azul y azul. Y luego que rojo y el rojo y el rojo. Y ya después ponemos aquí azul y azul y azul y azul y azul. ¿Bien? Si ustedes quieren, para que no se vea tan, pueden poner un poco por aquí, no sé, algo así. Hay que jugar un poquito con los colores, pero no se pongan loquillos, ¿ven? ¿No ves este que también ahí? Ya, queda un poquito mejor. Y ya finalmente tenemos que irnos aquí. Para en el tercer cubo ponemos un 2. Y luego tenemos que hacer como su cococóptero, así tipo gato cósmico. Así que podemos poner 2 de rosados y luego 1 de rojo. O bien también podemos usar naranja. Y listo. Quitamos el resto de nuestras fallas técnicas y tenemos lista la primera figura de Balloon Boy. Para hacer lo que es nuestra segunda figura, vamos a tener una base de un cubo, ¿cierto? Luego nuevamente 8 y ponemos uno abajo. Ya teniendo esto, nos vamos a ir 3 cubos hacia arriba por ambos lados. Y luego vamos a hacer un cuarto para irnos 1, 2 hacia afuera. Oye, hacia afuera dije. Lo mismo por el otro lado, hacemos 1 y luego 1, 2 hacia afuera. Luego nos vamos en puntillas y subimos 10 cubos, contando este, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Volvemos a hacer lo mismo por este lado, en puntillas hacia afuera y subimos 10 cubos, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya teniendo por acá, vamos a irnos en puntillas hacia acá, vamos a poner 4 cubos, luego vamos a bajar. Vamos a volver a poner 1, 2, 3, 4. Y finalmente nuevamente en puntillas hacemos 1, 2, 3 y 4. Quedándonos algo más o menos como esto, ¿bien? Vamos a tomar lo que es el azul, ¿bien? Y nos vamos a ir hacia aquí arriba y vamos a subir 3 cubos, que sería 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 3, 3, 3, 3, 3 y 3, ¿bien? Y luego por este lado vamos a hacer 1, 2 de azul, 1, 2 de azul. Y lo mismo por acá, dejamos un espacio, 1, 2 de azul y 1, 2 de azul. Luego tomamos el rojo y hacemos 1, 2 y luego también 1, 2, 2, 1, 2, 2 y 1, 2. ¿Bien? Que es para marcar lo de su gorro. Ahora vamos a tomar también lo que es el café por acá y vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 4 dije. Luego vamos a hacer 1, 2 y 3 y 1, 2. Lo mismo por este lado, que sería 1, 2, ¿cierto? Luego 1, 2 y 3, y luego 1, 2, 3 y 4, ¿bien? Quedándonos algo más o menos como esto. Luego bajamos y nos vamos a la altura de lo que es su pantalón, o sea, en este caso acá. Y vamos a poner lo que es 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a llenar todo esto de acá. Y después vamos a tomar lo que es el más claro. Y vamos a poner sí, no, sí, no, sí, no, en caso de azul. Así que ponemos 3 franjas de azul, en otro no, sí, no, sí, no. Y luego en estas partes que no habíamos llenado, le ponemos el rojo, ¿bien? Quedándonos algo más o menos como esto. Ahora vamos a hacer los ojos, así que nos vamos a ir acá y nos vamos a ir al tercer cubo, que sería 1, 2 y 3. Y ya aquí en el cuarto hacemos 1, 2. Luego en puntillas 1, 2, 1, 2 y 1, 2 nuevamente. ¿Bien? Lo mismo por el otro lado, nos vamos 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos 1, 2. Luego hacemos 1, 2. Luego volvemos a hacer 1, 2. Y finalmente 1, 2. ¿Bien? Le damos color a los ojitos poniendo 2 de azul, 1 oscuro y uno claro. Lo mismo por este lado, uno claro, uno oscuro y uno blanco nuevamente así. ¿Bien? Ahora hacemos lo que es el tema de sus mejillas. En este caso pueden usar, ya bien lo que dije anteriormente, naranjo o rosita. ¿Bien? Y para el tema de la nariz nos damos un espacio y ponemos 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Y ya todo esto nos que no queda va de color piel. Ya una vez que hemos pintado, vamos a irnos a su cabeza para hacer su cococóptero, bien Doraemon, su estilo bien. Así que vamos a subir 3 cubos, bien, del 1, 2, 3, 4 de los azules, vamos a irnos al segundo y de ahí subimos 1, 2, 3,
para luego poner uno de naranja y luego poner rojo, ¿bien? Y luego ponemos uno aquí y uno acá. Y lo mismo por este lado, hacemos uno y uno y uno. En el caso del que va al centro, es bien, este puede ser cambiado. Ay, que soy estúpida. Era uno, uno, uno y uno. En el caso del que va al medio, o sea, este se puede cambiar ya sea por rosado o por blanco, ¿bien? Y ya finalmente nos quedaría el tema de su globito, obviamente. Y en este caso vamos a usar arena suave, o sea, lo que son los bloques, ¿bien? Ya que estos son los que soportan la gravedad. Así que vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Luego vamos a hacer un 2. Luego nuevamente vamos a hacer uno aquí. Y luego vamos a hacer un 2. Ya teniendo esto así, vamos a tomar lo que es el blanco. Y vamos a subir 7 espacios. Que sería obviamente, aquí tenemos un 2. Luego 3. 4, 5, 6 y 7. Y ahora hacemos el tema del globo, que sería 1. Luego 1, 2 y 3. Luego 1, 1, 2, 3 y 4. Luego nos salimos hacia afuera por 3 espacios. Lo mismo por este lado. Nos salimos hacia afuera también por 3 espacios. ¿Ok? Y rellenamos todo esto de acá. Bien. Hicimos, cierto, hicimos 1, luego hicimos 3, luego hicimos 4 y luego hicimos 3 cubos hacia arriba, ¿cierto? O sea, 3 franjas. Y ya finalmente para sellar hacemos 1, 2, 3, 4 y 1, 2. Bien, teniendo algo más o menos como esto. Ahora bien, para dar lo que es el detalle de su globo, obviamente, tomamos lo que es el rojo y reemplazamos lo que es tanto esto de acá, que sería 1, 2, 3, y 1, 2, 3, así que sería aquí, luego aquí y aquí, ¿bien? Ese se me fue la mano, ese no tenía que haberse roto. Y luego, siento que hemos hecho este espacio de colores acá, tomamos y ponemos uno aquí, igual lo iba a romper. Luego hacemos esta franja de 1, 2, 3 y 4. Y ya finalmente aquí abajo ponemos 1 y 2. Y sin más, mi gente bonita, espero que les haya gustado este video tutorial. Y nos vemos hasta un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau. Le quité la nariz.